La unidad de emprendimiento del municipio realizó una reunión con emprendedores locales con el fin de empezar procesos de capacitación y fortalecer sus unidades productivas. Diferentes entidades, tanto municipales como regionales, estuvieron en el encuentro con los emprendedores locales. Tratamos de que fuera algo donde las diferentes instituciones pudieran compartir o socializar pues los temas y las proyecciones que tenemos para iniciar el año. Entonces, pues tenemos Alianza Oriente Sostenible, que es un programa con la Unión Europea que lo lidera el municipio de Río Negro, la alcaldía de Río Negro. Tenemos Alcena, tenemos la Cámara de Comercio, tenemos la red de emprendimiento del Oriente Antioqueño, tenemos la provincia de La Paz, tenemos Fenalco, tenemos a la Gobernación de Antioquia, principalmente el programa Antioquia es Mágica, que Sonsón hace parte de este programa desde hace 2 años, desde el 2020, estamos dentro de los 20 municipios priorizados. Entonces ahorita con ellos vamos a continuar el trabajo de fortalecimiento empresarial y emprendimientos del municipio. Sonsón se caracteriza por la diversidad de productos, al igual hay unidades productivas en el municipio que van desde la transformación de alimentos hasta artesanías. El día de hoy asistimos a una reunión específicamente para Escuela de Emprendedores, aquellos jóvenes o personas que tengan algún tipo de emprendimiento. Tenemos entonces, nos dieron a conocer hoy que vamos entonces a asistir a algunas capacitaciones para emprendedores. Como todo, en principio el emprendedor tiene, se le acercan piedras o palos en la rueda, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros como emprendedores es capacitarnos. ¿Para qué? Para planear, organizar nuestras ideas y posteriormente presentar nuestro emprendimiento para convertirlo obviamente en una empresa que tenga obviamente proyección en el Oriente de Antioquia y por qué no en el país. Pues me parecen muy importantes estos encuentros, pues que tienen en cuenta, una de las cosas pues como recalcar, es que tienen en cuenta a la población, a los pequeños y medianos empresarios o microempresarios o personas que tienen alguna idea, alguna mente, algo en mente para que se motiven y lo ejecuten, porque las ideas no se deben de quedar solamente en la mente de las personas. Entonces cuando hay esta clase de encuentros y estas instituciones que se vinculan y apoyan a las personas en dichos emprendimientos, pues por lo general se sale adelante, porque incluso sin preparación es muy complicado. Es por ello que diferentes entidades se han unido para crear en Sonsón una escuela de emprendimiento, donde el SENA será la entidad formadora. En el municipio tenemos proyectado realizar una escuela de emprendimiento, que es una acción de formación donde preparamos a los emprendedores y les aportamos a sus habilidades empresariales para posteriormente poder participar de capitales semillas como el que tiene el municipio Sonsonés y un posible fondo de emprender u otros adicionales. En Sonsón hay buena cantidad de emprendedores motivados. Creemos que podemos hacer un buen trabajo en alianza con el municipio para ayudarles a sus emprendedores a llevar a cabo sus sueños y crear empresas.